coming. Thank you to Daniel, to Veronica for the invitation. It's a pleasure to be here in Montevideo. I apologize for speaking in English, but there's lots of images to look at. So I'm going to be talking about the kind of a partial death of photography and a rebirth of photography. La muerte parcial de la fotografía y un nuevo nacimiento. Hay grandes cambios en la fotografía. Entonces hay cosas de las que nosotros pensábamos de fotografía que ya no funcionan así hoy en día y hay muchas nuevas posibilidades. Si piensan en los pintores, en el siglo XIX, cuando llegó la fotografía, ya que la pintura estaba muerta, pero la pintura tuvo grandes periodos con expresionistas y etc. La pintura no murió, solo ciertas partes de la pintura, y creo que lo mismo sucede con la fotografía. Hablaré un poquito porque quiero mostrar muchas cosas y quiero terminar en los 45 minutos que tengo. En los Estados Unidos, en primavera, tuvimos un gran momento donde Chicago Sun-Times, un gran periódico, casi echaron todo, despidieron todo el departamento de fotografía. Es un tiene 150 años y dijeron que ya no precisaban más fotógrafos, que simplemente le darían iPhones a los periodistas, a los reporteres. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un fotógrafo hoy en día que 1 billón de personas con teléfonos celulares no harían? ¿Qué hace de forma distinta el fotógrafo? ¿Qué hace de mejor que todas esas otras personas? Se dice que hoy en día cada 2 minutos sacamos tantas fotos, en tan solo 2 minutos sacamos más fotos que en todo el siglo XX. Sacamos muchísimas fotos y el único problema que tenemos es qué hacemos con estas imágenes. Hay muchas pocas personas que las curan, que las filtran, que las editan. Tenemos más imágenes que nunca antes, pero simultáneamente estamos despidiendo fotógrafos. Y Libération, el periódico francés, habló sobre toda una edición sin fotografías, en protesto a lo que estaba sucediendo a los fotógrafos, todo tipo de fotógrafos. Todo el periódico estaba, el diario no tenía fotos. El día que el gran festival de fotos en París comenzó, estaban en solidaridad y lanzaron este diario sin fotografías. Para mí la historia comienza en 1984. Yo escribí un artículo para New York Times sobre la revolución de fotografía y hablaba de los píxeles y de lo fácil que era manipular las fotos. Y mi miedo era que en algunos años, si nosotros no hacíamos algo sobre la manipulación, entonces las personas ya no tendrían más credibilidad sobre las fotografías. Entonces sería como una grabación de la realidad visible o no se vería más como la realidad. Entonces, esta es una foto de Nueva York y usando una máquina Zytex, que en esos días costaba $500,000, lo cambiamos para poder poner la Torre Eiffel y el Pirámide de Transamérica y cambiamos el techo del edificio. Lo giré, también creé tránsito. Ven la Pirámide de Transamérica y ven cómo lo cambiamos. Ven que ahí no hay una Torre Eiffel y ahí sí la hay, abajo a la izquierda. Entonces la idea era decirles a las personas, hicimos 1.600.000 copias del diario y quería que las personas actúen de forma proactiva para proteger esta habilidad de la fotografía. Pero muy poco se hizo. Entonces, en 1982, que fue 2 días antes, National Geographic hizo una cobertura sobre fotografía horizontal. Querían hacerlo vertical. Entonces pusieron la pirámide hacia la izquierda, atrás de la derecha. Y cuando hablé con el editor y le dije, ¿pero cómo vas a cambiar una fotografía con estas máquinas Zytex? Él me dijo, no es nada. Lo único que hicimos fue volver al tiempo y mover al fotógrafo hacia un lado para tomar otro punto de vista. Entonces, en National Geographic estaban volviendo al tiempo y moviendo al fotógrafo
lo cual a mí me parecía que era ciencia ficción, pero esto ya era 1982 y no hace más de 30 años atrás estaban haciendo esto. Similarmente, en Newsday New York publicaron una foto de dos atletas y las mostraron al día siguiente. Tonya y Nancy se ven en la práctica, es el nombre del artículo, y muestra lo que sucederá al día siguiente, y por abajo te dicen que es una imagen compuesta, pusieron las dos imágenes juntas, pero me pareció muy interesante. ¿Por qué no podríamos mostrar lo que se haría en el futuro en vez de tomar fotografías del pasado? Por ejemplo, más tarde les voy a mostrar si es posible mostrar el futuro, el mal futuro, así no sucede con la fotografía. Esto es cuando O.J. Simpson, un jugador de fútbol americano, fue arrestado porque pensaban que había asesinado a dos personas. Sacaron una foto policial y la cambiaron hacia la derecha, la hicieron más oscura en la revista Time, y fueron acusados por racismo, porque él es una celebridad, tiene piel más clara, pero cuando cometió dos crímenes, tiene piel más oscura. Entonces dijeron que simplemente no sacrificaron la verdad, sino que le cambiaron la iluminación. Según la revista Time, no hay sacrificio de la verdad y esto simplemente es otro punto de vista. Esta es la primera fotografía periodística que lo vi, que fue hecho sin un fotógrafo y sin una cámara. Fue hecho al mismo tiempo que un avión sueco estaba cayendo. Un diario publicó esto como una fotografía, pero no había fotógrafo y no había cámara presente. La forma que lo hicieron fue, le preguntaron a los testigos qué sucedió, hicieron este compuesto, esta fotografía compuesta. Entonces, estamos diciendo que hace 20 días atrás ya teníamos fotos de ciencia ficción y de fotos inventadas. A la derecha ven, a la derecha dice, salven Bagdad, y por el otro lado dice que Lance Boudreau mató a mi hermana, mató a mi padre y dejó a mi hermana embarazada. Entonces le preguntamos y le dijimos, ¿este soldado mató a tu hermana o salvó a tu hermana? Y dicen que hicieron un estudio y al final no saben cuál de estas dos fotos es verdadera. Espero que hayan entendido la traducción. Bueno, voy a continuar. Luego me enteré, yo estudié psicología en la universidad y me enteré que esta tapa de Time no es Sigmund Freud, pero es la persona que cambió la imagen de O.J. Simpson, que manipuló digitalmente la fotografía. Era él que estaba vestido de Freud. Por lo tanto, Time, la revista Time, es mucho más futurista de lo que nosotros pensamos. Y en 1994 intentamos tratar de llegar a New Standards. Queríamos que el flash no fuese un lente. Entonces, cualquier persona que quiere cambiar una fotografía solamente lo pone debajo de la fotografía y no hay problema. Simplemente hay que decirle a la gente que lo hicieron, si son un diario o una revista. Si son artistas, no necesitan decir lo que hacen. Y simplemente pueden ver qué es lo que hicieron. Pero la gente no quería hacer eso porque pensaban que no era necesario. Y similarmente, lo que pasa en las fotos reales, es que muchas son manipuladas de diferentes maneras. Esta de World Press Photo dice que acá están los ricos del Líbano visitando luego de los bombardeos en Beirut, pero en realidad no eran ricos líbanos ricos, eran simplemente otras personas del Líbano que estaban paseando y estaban mirando de esta manera y ellos lo tomaron como ricos. La chica de atrás está sacando una foto con su celular. Y lo que dijeron fue muy interesante. Dijeron, por supuesto, que se piensa que no vivimos ahí porque se creen que no sucede la guerra. La gente se piensa que no le sucede la guerra a las personas que se parecen como estas chicas. Y esta foto de World Press, lo que hacemos en el periodismo es ver los estereotipos. Utilizamos los mismos símbolos. Esto
es durante la primavera árabe, una madre con su hijo, y nos preguntamos, ¿por qué en un país musulmán utilizamos símbolos cristianos? ¿Por qué seguimos utilizando a la madre y a su hijo una y otra vez? Y muchos periodistas con fotografías lo que quieren hacer es que una imagen se parezca a la otra, en vez de tratar de expandir el vocabulario. Similarmente, en Estados Unidos, el ganador del Pulitzer tuvo la misma una foto muy parecida a la que ganó en el 2007. Y también lo que hacen los fotógrafos muy a menudo, porque las personas preguntan, ¿qué puede hacer un profesional que no puede hacer un amateur? Y generalmente tienen un pase de periodista. Pero muchas veces las fotos que sacan son de mentira. En Estados Unidos, lo que no fue cumplido en la misión, esto fue en realidad una vez más, un año más tarde. Esta foto fue una mentira, fue una fabricación. Entonces, la idea que tengo es que todos los profesionales fotógrafos no deberían trabajar más para World Press y deberían hacer trabajos más interesantes y más importantes en las calles y ahí simplemente tener robots que estén sacando las fotos y utilizar a los fotógrafos profesionales para hacer tareas más importantes. Esto fue la invasión de Estados Unidos a Haití en 1994, buscando la democracia, y esto es como se veía de un costado. Y otra idea es que cuando publicamos una fotografía de este tipo, que obviamente no se veía así de verdad, sería importante que los lectores puedan poner su cursor arriba de la imagen y ver realmente qué es lo que está sucediendo. Hubo una conferencia de prensa con los israelíes, los palestinos, y la cambiaron de tal manera para que nadie esté transpirando, porque si ven a la gente en la foto transpirando, se imaginan que las negociaciones no están sucediendo de buena manera. Entonces, el fotógrafo mostró en la primera imagen los aire acondicionados y en la segunda mostró que iban a gastar $1 millón para construir escuelas. ¿Se entiende? Recuerden que en 1984 yo decía nadie va a creer en las fotografías. Cuando Estados Unidos mató a Osama Bin Laden, no querían publicar las fotografías del hombre muerto, primero porque no querían hacer enojar a los musulmanes y segundo porque la Casa Blanca, el presidente y todos decía que nadie cree en las fotos de todas maneras. Todos se creen que son Photoshop. Entonces, ese fue uno de los eventos más históricos del mundo y, sin embargo, nunca se vio una foto del evento. ¿Por qué? Porque la gente ya no cree en las fotografías. Entonces, ahora tenemos una revolución. Algo está sucediendo donde tenemos la oportunidad de hacer algo distinto. Y la inspiración para mí es Julio Cortázar. Siempre digo, si quieren saber el futuro, van a saber el futuro de los medios. ¿Por qué él lo entendió? Porque él tiene un sentido, las babas del diablo, se los voy a leer en inglés y ustedes lo van a escuchar en español. Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir, yo vieron subir la luna, o nos me duele el fondo de los ojos, y sobre todo así, tú, la mujer rubia, eran las nubes que siguen corriendo delante de mis, tú, sus, nuestros, vuestros, sus rostros. ¡Qué diablos! Por lo tanto, entonces, ¿en qué hablamos? ¿En la primera persona, en la segunda, en la tercera? Ahí es donde estamos hoy. Los medios sociales es acerca de hablar en segunda persona. Nosotros, no es hablar de ellos, es hablar de nosotros. Cuando hablamos de la guerra de Irak, eso no fue hecho por profesionales, no se trataba de ellos, se trata de nosotros que torturamos a la gente. Nosotros, eso es lo que pregunta Cortázar, primera persona, segunda persona o tercer. Eso es el sultán en Irán. Es nuestra revolución, nosotros la contamos, nosotros contamos la historia, no se trata de ellos, se trata de nosotros. Y Gaddafi, en la muerte de Gaddafi en Libia, somos nosotros los que hicimos la revolución, son nuestras fotos, nosotros hacemos las fotos para nosotros, con nosotros.
yo estoy contando la historia. Tuve un estudiante de Libia en la Universidad de Nueva York y le pregunté con todas las fotos qué es lo importante para ti acerca de la revolución de Libia. Y me dijo solo una cosa, y fue una foto de mi abuelo sonriendo por primera vez en 40 años cuando estaba parado al lado del cuerpo muerto de Gaddafi. Fue una foto que recibió por email o por su celular y eso fue lo único que lo hizo feliz. Nuevamente, se trata de nosotros, no de ellos. Esto es un puente de preguntas, Question Bridge. Es un proyecto increíble donde la gente va preguntándole a hombres negros preguntas de otros hombres negros. Por lo tanto, le preguntan a los otros hombres negros y le preguntan acerca de otros hombres negros. Y hay 5 pantallas donde se están preguntando entre ellos. Por ejemplo, ¿tenés problema en comer pollo frito delante de personas blancas? Y ellos se contestan y se preguntan. Por lo tanto, no se trata de ellos, se trata de nosotros. Esto se trata de nosotros, personas con discapacidades. En Suiza, lo que hacen es fotografiar a Génova para mostrarse que este es un lugar que no es justo. No vayan, no pueden subir los escalones. Hacen sus propios mapas, sus propias fotografías de las ciudades para ayudarse a sí mismos. Esto es un imán de Cairo. Lo importante fue que el periodista de afuera mostraba muchas guerras, como si fuera la Segunda Guerra Mundial, pero adentro lo que estaba sucediendo era que la gente en Egipto sabía que algunos de los policías estaban disparándole a otras personas para enceguecerlos, los disparaban a sus ojos para hacerlos ciegos. Hubo una demostración en febrero donde dispararon a una persona en el ojo y ahí todo el mundo se empezó a cubrir los ojos para demostrar eso. Cientos de personas tapaban sus ojos y los disparaban a los ojos también. Y eso solamente lo sabe la gente de Egipto, no lo sabe más nadie. En Tunisia, esto pasó en la primavera árabe. Un problema, acá hay un hombre que está disparando a la policía con un pan, con una baguette. Nuevamente, la foto se trata de nosotros. Esto está en Facebook. Esto se muestra aquí en Montevideo. Utilizaban iPhones, los fotógrafos profesionales, y crearon una página Facebook de las familias para que pudieran discutir acerca de sus soldados, de sus esposos, de sus esposas, y crear una página de Facebook para discutir qué es lo que estaba sucediendo. Y estaban frustrados porque los medios no querían publicar las fotos de la guerra. Durante todos los 11 años de la guerra en Afganistán no hay fotos. No hay interés de la misma manera. Por lo tanto, crearon fotos para ellos mismos, de sus familias, generalmente utilizando los iPhones. Hicimos este proyecto con Pixel Press, utilizando la Fundación Daylight, donde le daban cámaras de fotos a los civiles en Irak para que tomen sus fotos. Y luego que invadió Estados Unidos, se le sacaba foto al peluquero, a su amigo, y la gente empezaba a entenderse a sí mismos y no a la gente que mataban. Para mí esta es la foto más importante de la guerra de Irak porque entiendo que la gente va al dentista. Generalmente en las revistas solamente se ven las bombas. Parecen locos, no parecen como nosotros, parecen distintos. Entonces, como dijo Cortázar, ¿cómo contamos la historia? ¿Son ellos? ¿Somos nosotros? ¿Soy yo? Y ahora esta es algo increíble acerca de ser un fotógrafo profesional. Esto pasó en Siria. A medida que un reportero los acompañó, vio la decapitación de una persona. Un día les sacó la foto a 4 personas que decapitaron, 4 hombres que les cortaron las cabezas por el grupo rebel. Y se dieron cuenta qué importante que era tener un fotógrafo profesional sacando esas fotos. Así que también hemos llegado a un límite que se pueden ver las cosas más tolerables. También hay muchos proyectos. Esto es Mirando la Guerra de Siria, que está en el New York Times. Ellos tienen un equipo de personas que están tratando de interpretar los videos que hacen los sirios para interpretar las fotos, porque 28 periodistas fueron matados ahí.
es muy diferente a la guerra y es muy importante poder interpretar a lo que pasa con las personas en la Tierra. Esto, por ejemplo, es una nueva compañía a la izquierda. Esto es lo que yo podría hacer. Su trabajo es buscar en los medios sociales y autenticar y darle contexto a los billones y billones de fotografías que van apareciendo. Y a la derecha tenemos también una guía de verificación para saber si las imágenes digitales son reales o no. Les dicen cómo hacerlo. Esto va a salir en febrero. Luego, la revolución para mí es esto. Jeff Walls fotografió a los hombres muertos hablando. Esto, por supuesto, que está armado. Esto fue hecho en Canadá. Se vendió en 3.6 millones de dólares. Está diciendo que esta es la única foto antiguerra conocida de 2003. Lo que me interesó de esto fue que alguien me preguntó, ¿me pueden mostrar algún libro acerca de fotografías de guerra? Bueno, hay cientos de libros de esto, pero si alguien me pregunta, ¿me puede mostrar un libro de fotografía de paz? No las hay. No tenemos ni nada de paz. Entonces, para mí, si hay una revolución, entonces tenemos que pensar de forma revolucionaria. Yo prefiero la fotografía de paz y no de guerra. Prefiero tener una fotografía proactiva y previene una guerra, en vez de tener una fotografía que reacciona a la guerra y saca hermosas fotos de guerra. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, los fotógrafos están empezando a pensar que si van a la guerra y sacan fotos de explosiones va a ser muy importante, pero hay otras formas de hacerlo. Esto fue para la revista Time Magazine. Esta fue la boda de un hombre que tuvo muchísimas operaciones, perdió su brazo, se le quemó la cara, perdió su vista y su novia del liceo lo esperó hasta que vuelva de la guerra para casarse. Para mí es una foto horrible. Lo que le pasa a la gente es horrible. La revista Time Magazine se rechazó publicar esta foto. Para mí, esto es una foto antiguerra. Es una foto que dice, la guerra no sucede a todos, simplemente que sucede allá y es horrible y la gente tiene que vivir con esa. El hombre de la fotografía se murió el año pasado. Esto lo hizo Jennifer Carady. Ella trabaja con soldados de Afganistán e Irak y estuvo un mes con cada persona y les preguntó, por favor, que muestren de vuelta, que le muestren cómo vivían en la guerra. Entonces, están actuando aquí como cuando explota un tacho de basura y él se tira al piso. Al hacer esto, las diferentes personas muestran a sus familias. Esta mujer llegó a Irak como una médica e inmediatamente le dijeron que tenía que salvarle la vida a una joven. Ella tenía solamente 19 años, recién había llegado. Entonces aquí está mostrando cómo ella está en su casa con su madre, tratando de mostrar qué fue lo que tuvo que pasar ella. Este hombre estuvo en Estados Unidos, está manejando y ve algo al costado de la ruta y cree que va a explotar, entonces tiene que parar su auto. Lo que hizo la fotógrafa fue trabajar con ellos para tratar de actuar de vuelta como si estuviera sucediendo ese hecho, para mostrar lo que sucedió. Esto es más terapéutico. Esto es de Monica Haller. Ella tenía una amiga de la universidad, era una médica. Lo único que quería una persona era volver de la guerra normal, pero no pudo. Cuando volvió, se había olvidado de la mayoría de las cosas que le habían pasado. Entonces, ella trabajó con él para poder escribir un libro. Lo que logró al escribir el libro fue que él se acordara de todo lo que le había sucedido, que por estar traumatizado se había olvidado. Acá dice que las fotos crean una realidad concreta, por lo menos de las cosas que sucedieron, y continúan sirviendo un propósito. Y ahora, increíblemente, lo que ha hecho ella es ha terminado 50 libros de soldados con sus padres, civiles, cada uno que ha trabajado con ella, para mostrarles qué les sucedió a ellos en la guerra, para que sea algo concreto y específico. Esto para mí es más fotografía de paz, no es recordar la guerra.
En el New York Times hay un lugar en memoria de todos los soldados que fueron a Afganistán. Y cada vez que uno hace clic en un cuadrado, como un píxel, aparece otra fotografía. Estas son todas personas que se murieron en las guerras de Irak y de Afganistán. Todos se murieron. Entonces se creó como un monumento para ellos. Y para mí también sirve un propósito, para que la gente no se olvide, la gente que se murió en la guerra. Yo estoy horrorizado porque cada vez que hago clic aparece una nueva persona. También pueden escribir Brooklyn, New York, por ejemplo, para ver todas las personas que se murieron en Brooklyn. Yo escribí el nombre Rodríguez y aparecieron como 12 personas con el nombre Rodríguez que murieron en la guerra de Irak y Afganistán. Esto tal vez lo conozcan de Argentina. Esto es un trabajo muy importante acerca de los desaparecidos. Lo que hizo aquí el fotógrafo fue a la fotografía familiar, la trata de hacer nuevamente con la persona que falta. Para mí lo que es increíble acerca de estas imágenes es la idea de que la otra persona tiene que envejecer sin la persona que ha desaparecido. Esto son las leyes, pero también es tener que vivir sin las leyes. Por supuesto, puedes estar corriendo por una colina con tu hermano y luego estás corriendo solo sin tu hermano. O tal vez en un momento sos un bebé y luego ya no tenés padres. Creo que este trabajo es muy poderoso en cuanto a la memoria que tenemos de las personas. Los mantenemos vivos con nosotros en nuestro recuerdo. Por ejemplo, acá tenemos el ANZAC, una fotografía de la guerra del ANZAC. Mucha gente de Argentina también la conocen. Aquí simplemente están fotografiando a los lugares donde se enterraron a las personas para que la gente pueda hacer su duelo. Acá en Nicaragua también con su revolución. Aquí se sacó una foto que sacó hace 30 años, lo pone en el mismo lugar donde había sacado la fotografía, lo pone como está en el día de hoy, para que ellos puedan ver qué fue lo que pasó en la misma calle en aquel momento, hace 30 años. Este es un proyecto que hice acerca de Bosnia. Cuando empezó la web, yo fui al New York Times y les dije, la web es nueva, ¿por qué no hacemos algo que se trate de la paz y no de la guerra? Entonces hicimos un proyecto muy grande en línea acerca de nuestro país, de personas que quieren lograr la paz luego de 4 años de guerra. Lo que difícil que es llegar, tratamos de hacerlo no lineal. Esta fue la biblioteca que ellos mismos quemaron para que no quedaran imágenes de la guerra. Pueden hacer clic en cualquiera de las pantallas porque no es lineal. Puede llevarles 4 horas de verlo todo. Y luego tuve otras ideas acerca de lo digital. Pero como está de forma online, no forma digital, podremos contextualizarla. Ahora, entonces tuve esta idea de las 4 esquinas, de la cual hablé en muchos discursos, en World Press, por ejemplo, y nadie lo quiere hacer. Pero la idea es que abajo a la derecha pueden hacer clic y ven la leyenda y los créditos. Y a la izquierda pueden escribir y pueden ver cómo el fotógrafo da el contexto. Esta fue una foto antiguerra que ganó el premio World Press, pero pensó que arruinó la vida del general con esta foto. Pensó que el general fue justificado en ejecutar al hombre en la calle. Así que también pueden ver la fotografía de antes y del después. Y si aprietan arriba hacia la derecha, ven otros websites, otros sitios web, pero también ven cómo el fotógrafo puede contextualizar la imagen. Y aquí tienen las 4 esquinas y lo que les cuenta lo que sucedió. Esto lo pueden conocer, es un libro argentino, el libro que no puedo esperar, es un libro fantástico, lo compré en Buenos Aires el año pasado. Está en plástico y cuando abren el plástico, el libro comienza a desaparecerse. Todas las letras empiezan a desaparecer. Y después de 2 o 3 meses no hay más escritura, las páginas quedan blancas. La idea es que estos escritores... El libro no quiere que lo leas cuando esté viejo, quiere que lo leas ya en el momento. Por eso hacen con que desaparezca el libro. Muchas veces nos preguntamos si con la internet y con todo eso, ya no hay nada sagrado.
sobre todas estas imágenes. Entonces, ¿por qué no hacemos libros que desaparecen? Lo tienen que ver en 6 meses. Tienen que, la guerra está sucediendo ahora, entonces tienen que ver las fotos en este momento antes de que desaparezca la foto, como este libro. Después de varios meses, esto es lo que sucede con el libro, queda en blanco. Después de 6 meses, aún tengo algunas palabras, tengo esta copia. Así que en Pixel Press Online hicimos cosas, por ejemplo, con el ataque de los Estados Unidos en 11 de septiembre, mostramos una foto de Afganistán hacia la derecha y que también fue atacado y en 1996. ¿Y por qué igual comenzamos una guerra? Si ya estaban en estas circunstancias, ¿por qué tuvimos que también tirar bombas? Y un año después fue 11 de septiembre en Chile con Allende, que todos sabemos lo que sucedió. Entonces nosotros decimos, el 11 de septiembre el Pentágono fue atacado y en Chile también el 11 de septiembre Allende fue atacado, Chile fue atacado, nosotros fuimos atacados. Tenemos algo en común. Las personas no usan las fotografías de forma política, no lo usan de forma de resistirse. Quieren simplemente mostrar lo que está sucediendo sin pensar lo que debería hacer. Esto es de Colombia. Semana.com. Es un uso interactivo muy interesante. Este es el ministro de Agricultura. A nadie le interesa el ministro de Agricultura, pero se aprietan en varias partes de su cuerpo. Ven las redes sociales, si aprietan en distintas partes del cuerpo, habla de su estilo, si aprietan, habla sobre su talón de, cuando aprietan el talón de Aquiles, habla sobre sus debilidades. Entonces, esta es una foto interactiva, pueden apretar en varias partes, no es aburrido, es realmente emocionante. Pero muchas veces no queremos ser emocionantes. Igualmente estoy en desacuerdo porque es una revolución y debemos hacer cosas distintas todos los días. Esta es una idea de Postcards from the Future, que con el cambio, el calentamiento global, yo quería mostrarles cómo cambiaría el mundo dentro de 30, 40 años si no hacíamos nada. Entonces yo quería tomarle una fotografía del futuro para que no suceda. Quería sacarle fotos a las sequías, a los problemas, para que pudiéramos ver cómo estaría el futuro en 50 años, así hacemos algo en contra de ello para proteger lo que tenemos ahora. Así el futuro no sucede. Estos son más proyectos. Jim Bellock, por ejemplo, es un estudio del medio ambiente y lo que quería hacer era poner cámaras para fotografiar glaciares en el mundo. Y tomaba fotos a la hora, a la media hora, así los científicos podían ver los cambios. Entonces, en estos lugares muy, muy, muy fríos, él ponía cámaras y tomaba fotos, pero no solo porque es fotógrafo, sino que quería ayudar. Tiene dos hijas y quiere que el mundo sea un lugar mejor. Al poner cámaras, ayudaba a los científicos y también nosotros lo podemos ver para hacer algo al respecto. Detesto la fotografía que espera para el desastre para hacer fotografías más impactantes. Me gusta ver las fotografías que previenen los desastres y que van antes. Este es de Chris Jordan. Él vive en Midway Island, en el Pacífico. Estos son pájaros que murieron. Es un artista, pero también como artista está trabajando para el mundo. No quiero dividir arte con documentales, pero quiero mostrarles lo que el pájaro come, todo el pescado que, en vez de pescado, todo plástico que tenía en el estómago. Esto lo pueden ver en una galería, pero también nos habla sobre lo que está sucediendo en el mundo. Esto es el trabajo de Kirian Mendel, está aquí en Montevideo, se habla sobre el mundo que se está ahogando y habla de las inundaciones y lo que está sucediendo en muchos países. Este es JR, el fotógrafo francés, él tiene esta idea de que las mujeres son heroínas. Entonces él va a lugares como en Kenia, África, y hace grandes fotos de mujeres muy, muy pobres porque piensan que ellas hacen gran parte del trabajo y no son respetadas. Pero no solo eso, él las hace de material resistente al agua para que las puedan poner en los techos de sus casas. Así no se deteriora. Entonces, no solo las celebra, sino que les da
un techo nuevo con estas fotografías, así que también es práctico. Y cuando pasa el tren, si ustedes pueden ver los vagones tienen los ojos de las mujeres. Esto es en los Estados Unidos, en el camino a la muerte, donde aún ejecutamos a las personas. Este es la última comida que ustedes pueden comer antes de que sean matados en prisión. Por lo general tienen 20, 30 dólares, pero siempre me sorprende lo que los prisioneros compran para su última comida. Y creo que esto es más efectivo que mostrar a la persona, porque entienden lo patético y lo triste que son sus vidas. Querría tomar 3 o 4 litros de refresco antes de morir. No ven muchos, es una cuestión de clases, no ven muchos millonarios siendo ejecutados en prisión. Este es otro proyecto. Estos son prisioneros que están en confinamiento y nunca ven la luz del día. Están alrededor del mundo y ellos piden, quiero ver, los prisioneros dicen, quiero ver una foto de la calle de mi abuela, quiero ver cómo es esta prisión cómo se ve la prisión desde afuera. Entonces los voluntarios sacan fotos y se las entregan a los prisioneros, y entonces pueden ver estas fotos. Pero para mí es absurdo cómo tienen que pedirle a los voluntarios alrededor del mundo para que tomen fotos y poder verlo cuando están ahí adentro. Entonces las preguntas que me surgen son, ¿qué hacemos sin una página principal en los diarios, más revistas y más periódicos entran en bancarrota? Hay semanarios que dicen que van a empezar a publicar cada 2 semanas y no una semana. Y hay estadísticas que dicen que en los próximos 15 años no vamos a tener más diarios en el mundo, no vamos a tener más papel en el mundo para imprimir. Entonces, ¿cómo respondemos como sociedad? Yo hice un proyecto hace 2 años donde todos piensan en qué debería haber en la portada del diario, en primera plana. Me partieron el corazón porque se me termina el tiempo. Si todos pudiesen contribuir con $3, $5 y preguntamos a personas qué tendría que estar en la primera plana. Con esto de Google Glasses, ¿qué vamos a hacer con toda esta tecnología? ¿Cómo vamos a mejorar nuestras vidas con esta tecnología? Cuando Robert Capa tomaba fotos en 1930, él tenía nuevas tecnologías, tenía nuevas cámaras y pudieron tomar fotos de lo que estaba sucediendo por la primera vez. Entonces los fotógrafos en 1930 tuvieron que usar tecnología nueva y surgieron con cosas impresionantes. ¿Qué vamos a hacer nosotros con todo esto? Entonces, witness.org tienen la Obscura Cam. En Irán, cuando toman foto de una demostración, entonces ellos ven las imágenes y empiezan a arrestar a todos los que estaban en la fotografía. Entonces, no pueden ver las imágenes, no pueden ver las caras de todas las personas que se manifiestan. Esta es una narrativa de Suecia, se llama Life Log. Es un botón que ponen en su chaqueta y toma una foto cada 30 segundos automáticamente todos los días por el resto de sus vidas, si lo quisieran, para que puedan ver lo que están haciendo. Esto se puede stream online. Este es Michael Wolf, que está en Google Street Views, las fotos que saca Google. Pero debo terminar porque tengo 3 minutos nada más. Hay 2 o 3 cosas que quiero decir que fue sobre el libro de After Photography. No es un accidente que nosotros hayamos desarrollado media digital que tiene códigos bases como en nuestro ADN. Esto lo hicimos conscientemente. Pero como la imagen es un código 0101, cuando toman la foto pueden hacer música de esto. Este es David Ropi en Canadá. Durante 20 años ha estado usando cámaras
y cuando que están conectadas al sistema nervioso. Entonces, cuando él se mueve, toman una foto y se transforma en música. Entonces, creo que en los próximos años, cuando haya una persona con una cámara, quizás también puede ser un músico. Esto es un artista que hizo con que el periódico escribió un programa y las fotos de este diario se transformaban en música, porque por este código base. Tengo un alumno que interpretó las pinturas de Kooning y lo transformó en música. Este es el álbum de Pedro Meyer, el fotógrafo mexicano. Entonces lo ven como padre y como hijo. Lo ven en la imagen dos veces con su hijo y su padre, el álbum familiar en ahora y en el futuro. Si están divorciados, entonces ya no precisan su esposo en el álbum familiar. Hoy en el álbum familiar pueden hacer cualquier cosa, pero eran solo dos ideas. Una es esta. Este es Idio Menzel, que los mostré en Montevideo, en Parque Rodó, en una exposición sobre calentamiento global. La idea era que nadie quería pagar por medicina en África para personas que tenían VIH positivo, porque pensaban que estas personas no tenían la disciplina para tomar estos remedios. Entonces era un prejuicio racista. Kirium fue hasta Sudáfrica, que es de donde él era, y volvió a tomar fotografía de esta misma mujer con la medicina y le tomó otra foto de vuelta con el tratamiento de remedios, lo volvió a tomar, el proyecto funciona y el SIDA el programa de SIDA de la ONU le agradeció a este fotógrafo porque tomó estas fotos para convencer al mundo que estas personas merecían tomar estos medicamentos. Fotógrafos de Magnum en Acceso a la Vida también trabajaron un proyecto de VIH con el fondo Global Fund y mandaron un mail y dijeron, por sus fotógrafos que tomaron fotos sobre personas que tenían SIDA, recibimos mil millones de dólares, para invertir en medicamentos en personas con SIDA. Entonces iban a dar 200 millones de dólares para estas personas. Después de 45 minutos de ver estas fotos, duplicaron el valor que les iban a dar. Hay muchas cosas que pueden hacer con fotografía en el mundo ahora, y esta es mi última imagen. En 1968 fotografiamos a la Tierra desde afuera, desde el espacio, y 16 meses después tuvimos el Día de la Tierra. En 1968 pudimos tomar fotografías que afectaban a las personas alrededor del mundo. Es muy difícil hacer eso hoy en día porque las personas resisten las fotografías, no le tienen credibilidad, son manipulados, hay millones y billones de fotografías, no estamos contextualizados. Hay tantas fotografías, pero ya no hay nada importante hoy en día. Entonces, uno de los desafíos extraordinarios es tengan 15 o 50 años, es encontrar maneras en las que las imágenes pueden ser usadas para que sean útiles y sean efectivas, que sean imágenes proactivas para que podamos seguir adelante. Y finalmente el punto es que cuando decimos la palabra fotografía hoy en día, que signifique tantas cosas, que signifique que está por una parte muriendo y que también está renaciendo y que la revolución es nuestra. Simplemente tenemos que saber qué hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much.